Muy buenas noches, damas y caballeros, nuestros amigos de Neutral Radio Show. Como cada viernes, le agradecemos esa fiel sintonía que ustedes tienen por Neutral FM, también por Instagram, Facebook. Gracias por esa hermosa sintonía. Un saludito a aquellas personas que nos ven a través de nuestras plataformas. Y en el día de hoy me siento más que agradecido por nuestro invitado estrella en el día de hoy, un servidor, Steve Erling Polanco. Y quiero presentarle a nuestro amigo Steve, que está por allá por el esquinito. Está como calladito, Steve. Oye, ¿qué es lo que te Hey. pasa, Steve? Buenas noches, muchas gracias a nuestro querido público que nos sigue cada viernes. Los viernes ya son un toque de queda para ustedes aquí en esta grandes entrevista que estamos haciendo para poder llevarle estos temas tan interesantes a todos nuestros seguidores. Steven, cuéntame, ¿cómo ha sido la semana? Bueno, la semana, gracias a Dios, ya salimos de enero. Entramos en febrero, como un mes como más corto, pero un mes donde se gasta mucho cuarto. Ahí están los que están enamorados, los que tienen otra por ahí, comprando, tú sabes, sus regalitos para la otra semana. Ya tú compraste el tuyo, Steve. Yo no he comprado ninguno todavía. Tú siempre quieres meter a uno en el medio, pero no es el tema de esta noche. Y quiero hablarte de algo. Mira, yo me siento muy bien esta noche. Estoy muy agradecido de cómo va a ser la entrevista de esta noche, porque toda persona siempre tiene a ciertos modelos a seguir, ciertas personas que admira por su trabajo, ciertas personas que admira por el éxito que tienen en el ámbito en el cual se están desempeñando. Y hoy tenemos como invitado a uno que para mí es de los mejores cronistas deportivos de nuestro país, alguien que yo admiro desde hace un tiempo y que me siento muy complacido de estar al lado de él en esta noche. Hablamos de Melvin José Bejarán. Buenas noches, hermano, Buenas bienvenido. noches. Buenas noches a ambos, buenas noches al público que sigue este espacio, pues un honor compartir con ustedes y vamos arriba, estoy a la orden. Bueno, Melvin, tú sabes que todo el mundo, cuando te invito, porque he visto tus entrevistas, siempre entran de una vez directamente al deporte. Pero nosotros queremos, antes de que tú no hables de deporte, no hables de ti. ¿Quién es Melvin José Bejarán? ¿Cómo inicia? Yo te diría que si hablamos a lo actual, soy un padre de familia, no un chofer de carro público, que es como le dicen aquí naturalmente al padre de familia, sino que tengo dos hijos muy bonitos, estoy casado, tengo una gran familia y eso es lo primero. Vengo de San Carlos, es el barrio donde nací, donde me crié por alrededor de 26, 27 años viviendo en el sector de San Carlos y ese es mi origen, San Carlos. Desde niño, pues, me gustaban los deportes. El barrio, pues, es popular por el baloncesto. La pelota también me gustó mucho. Y digamos que esas influencias de estar en un barrio que tanto ama los deportes, hijo de un locutor muy conocido, de los más completos en la historia de este país, José Bejarán, que ha sido también y es narrador de béisbol, esas influencias sin dudas me marcaron. Wow, qué gran experiencia. ¿A partir de qué edad tú inicias a ser atraído para trabajar en esa parte de la locución, el ámbito deportivo? Yo te diría que luego que salí de la universidad, porque yo fui muy apasionado a los deportes, pero cuando entro a la universidad, mejor dicho, es cuando comienzo a sentir que el deporte era el camino. En principio yo no pensaba estudiar comunicación social, yo tenía otras carreras en mente, como derechos, sistemas, pero una maestra me recomendó estudiar comunicación social por las condiciones que yo tenía. Entonces, con la pasión por los deportes, era ya más que un hecho que ese era el camino que yo iba a trillar. La política a mí no me apasionaba mucho, el espectáculo tampoco, el béisbol sí, yo tenía mucha pasión por el baloncesto también, y ese fue el camino realmente. Tú dices entonces, tú entiendes que lo que te influenció a tú llegar al mundo del deporte fue tu sector, tu barrio, donde tú creciste, o tiene que ver también con la familia. Yo diría que todo, porque la familia, por ejemplo, cuando yo era un niño, mi hermana me llevaba a los partidos de baloncesto, ahí yo tuve entonces influencia con el básquet, mi papá en ese entonces era narrador de los Leones del Escogido, ahí tuve otra influencia también, y el mismo barrio donde estaba el equipo de baloncesto, el Club San Carlos, que sigue siendo el más ganador del país a nivel de torneos distritales, a nivel de torneos de
regionales, vamos a decir, porque distrital solamente uno. Todas esas influencias juntas, sin duda, pues me marcaron. ¡Wow! Qué gran... Sí, imagino visitando esos juegos en esos años en que San Carlos todavía era San Carlos, que era unos años, el último año así de un campeonato ganado, fue en el año 97, si no me equivoco. Que digamos, fue un ganado año en cancha. Sí, ganado en cancha, porque el otro no estoy contando el del retiro de Mauricio. Pero esos años uno se lo gozaba muchísimo. Yo era un adolescente, yo era un niño, estaba correteando en el Centro Olímpico. Mi papá trabajaba allá y me soltaba. Y eso, ir a esos juegos era un deleite. Y más tú siendo de San Carlos, había una pasión por tú seguir a ese equipo. Eso era bonito porque en el caso mío, ya siendo adolescente, ya yo me iba con los muchachos del barrio. Y uno se iba caminando desde el barrio hasta la Media Naranja, hacia el Centro Olímpico. Si no nos íbamos caminando, hacíamos travesuras, como por ejemplo, en ese tiempo estaban las banderitas, que tú sabes que tú entrabas por la parte de adelante de la guagua y atrás había una salida, o sea que no se entraba y se salía por el mismo sitio. Pues las paradas, cuando se abrían las dos puertas, uno se colaba por la parte de atrás y no pagaba el pasaje, y con ese en el palacio. Todas esas travesuras uno las hacía para ir al Palacio de los Deportes en una época sin duda bien bonita para el baloncesto dominicano. Sí, muy chulo. Yo me acuerdo incluso, hablando así de travesuras, que en ese entonces yo me escapaba y entraba a los camerinos para poder ver a los jugadores y ver qué era lo que ellos hablaban, escuchar así, qué hablaban los jugadores, cómo se comportaban y todo. Y esa era la travesura que yo me ponía a hacer ahí en el palacio, escondido de mi papá trabajando en las puertas o haciendo cualquier revisión allá en el Centro Olímpico, y yo metido en los camerinos, como que yo era otro jugador más. Bueno, Melvin, tú, ok, ya sales de San Carlos, creces, te vas a la universidad, pero ¿cómo surge eso de tú entrar al mundo de los deportes? O sea, porque ¿cuántas personas no hay que estudian comunicación o están en los medios de deporte, pero no alcanzan esa influencia a donde tú llegaste? ¿Cómo surge eso? O sea, ¿cómo tú llegaste ahí a...? Yo vivía en San Carlos todavía. O sea, cuando yo comienzo a trabajar primero en un programa de radio con unos amigos de la universidad, unos buenos amigos, comenzamos un programa en una emisora AM. Luego de ahí entonces recibimos la oportunidad de trabajar en el periódico El Caribe. Y ahí fue, digamos, que marcó el despegue, porque a través del Caribe se dieron las transmisiones de Grandes Ligas por CDN y CDN, la radio. Ahí tuve la oportunidad de narrar béisbol por primera vez. Eso luego me lleva a esas narraciones, a trabajar con los Leones del Escogido, primero comentando en el 2007, luego entonces a partir de la temporada siguiente narrando béisbol. Y ahí comenzaron a conectarse una serie de cosas, trabajos como ESPN Radio Dominicana, la Selección Nacional, el puesto que tengo ahora con los Leones del Escogido, transmisiones de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, trabajo en el Comité Olímpico Dominicano también, que durante 10 años pertenecía al Comité Olímpico Dominicano. Ya no estoy allá, pero fue una experiencia muy bonita, y digamos que por ahí comenzó a conectarse todo eso a partir de mi entrada en el periódico El Caribe. Un hombre comprometido con el deporte. Una agenda bien apretada que tenía, sí. No. Una pregunta con relación a los Leones del Escogido. Ya nos informaste, surge OK a través de la entrada que tuviste en el periódico El Caribe, pero ¿cómo surge esa contratación? ¿Cómo inicia esa relación de Melvin José Bejarán con los Leones del Escogido? Parece que me destaqué narrando en CDN Radio y CDN en Televisión, y recibí una llamada durante la temporada 2007-2008 de Mario Emilio Guerrero, porque, que en paz descanse Mario Emilio, a quien le tuve muchísimo aprecio. En el Escogido hubo una persona que no pudo continuar su trabajo porque tenía unos compromisos, entonces ellos necesitaban un talento. Me hacen la llamada, yo en ese momento estaba en el periódico El Caribe todavía, y me dicen, mira, que hay una oportunidad, si te interesa. Y yo dije, bueno, pues vamos arriba. Me preguntan, pero tú eres escogidista, además de todo. Ay, yo te iba a hacer la pregunta. Y eso fue bien bonito, como yo entré a los Leones del Escogido, y desde ese entonces hasta ahora sigo trabajando con el equipo que siempre me ha apasionado. ¿Iniciaste como narrador?
Primero comentarista en Los Leones del Escogido y narraba en ocasiones muy mínimo, pero ya a partir de la siguiente temporada, luego de mi ingreso, es que más comienzo a hacer el trabajo de narrador, que es lo que hago hoy en día. ¿Nos puedes indicar, por favor, acerca de esa diferencia que tienen esos dos roles, el comentarista y el narrador? En mi caso, yo narro en radio mayormente. En radio uno tiene que describir porque la gente no está viendo el juego. Uno tiene que llevar al radioescucha a un nivel donde entienda o imagine o tenga la mayor cantidad de información posible de qué está pasando. La descripción es muy importante. No quedarse simplemente en la rutina, sino de explicarle todo paso a paso lo que está ocurriendo para que la gente sienta como si lo estuviese viendo por televisión. El comentarista más bien lo que hace es destacar elementos que van sucediendo y todo eso, pero el narrador es el que tiene la descripción jugada a jugada de todo lo que está ocurriendo. Ok, para narrar un juego, Melvin, ¿cuáles son los principales factores que yo si yo quisiera ser un narrador hoy en día, cuáles son los principales factores que yo debería tener en cuenta? Conocer el juego, yo te diría, porque tú tienes que conocer el deporte para el cual estás trabajando, tener precisión también, y en la parte de la descripción yo creo que también es muy importante porque tú tienes que llevar a la gente todo lo que está sucediendo, que si el campo corto está fildeando hacia su derecha, que si está fildeando a su izquierda, que si la toma con el guante, que si la toma mano limpia, todas esas cosas tú tienes que decirla, que cómo está la brisa, dónde se están posicionando los jugadores, dónde caen los picheos, hacia dónde son los contactos, qué está haciendo la defensa cuando la pelota está en juego, todo eso uno tiene que describirlo, y es llevar todos los elementos del juego, pero el conocimiento y conocer la técnica de narración, eso es lo más importante, el conocimiento del juego, quiero decir. ¿Se tomó mucho tiempo aprender eso? Mira, una vez alguien dijo que con eso se nace, y yo creo que sí, o sea, con eso hay que nacer, hay que tenerle pasión. Yo no creo en que un narrador se haga a la carrera, tiene que tener una pasión de mucho tiempo para poner entonces en práctica todo eso. Claro. O desarrollar todo eso. Claro, claro. Para ser así, alguien que quiera ser como tú, que quiera ser un gran narrador, que quiera poder tener ese buen manejo, ese conocimiento, ¿cuántos cursos tú crees que debe hacer una persona para llegar a esos niveles? Además de ponerle pasión y empeño, y que nazca con un chin de ese talento, ¿cuántos cursos hay que hacer para uno ir programándose? Mira, aquí no hay cursos de narración. Aquí, lamentablemente, no tenemos una escuela que enseñe 100% comunicación deportiva. Pero yo te voy a decir lo que me funcionó. Y el que quiera tomar ese camino, que lo tome. Hay otros que han tomado un camino diferente. Pero el que me funcionó a mí fue ingresar a la universidad, aprender locución en una escuela de locución, desarrollarme en esa área. Y el conocimiento entonces del juego que uno adquiere leyendo, informándose, viendo los partidos, siendo curioso con cosas que uno ve, investigando, esas cosas a mí me ayudaron para el trabajo. ¿Qué es más fácil, narrar un juego de béisbol o un juego de baloncesto? Yo te diría que para mí el de béisbol, porque el de baloncesto es más intenso, más rápido, uno tiene que poner un poco más de atención. En cuanto a los detalles técnicos, el béisbol lo que pasa es que lo complica un poco es que el juego es muy estático y a veces tú tienes que sacar de abajo muchas veces, tienes que estar, yo te diría que mucho más preparado. Pero en cuanto a narración, solamente en esa parte del seguimiento y todo eso, como el baloncesto es más rápido, hay que poner mucho más atención y ser más cuidadoso con los detalles. Una diferencia, nos estuviste explicando acerca de la narración por radio, de que hay que ser más, expresar más los detalles y todo. ¿Cómo vendría siendo entonces la narración televisiva, esas diferencias que tienen ambas? Yo te diría que adornar la de televisión, porque la de radio, como no está viendo el juego, hay que describirlo todo, pero en televisión la gente lo está viendo, entonces tú no puedes narrarle igual que en radio, cuando la gente está viendo todo por televisión, y simplemente es adornar alguna que otra frase y todo eso, darle la emoción que corresponde, y con eso se sale a camino. Y un Franklin Mirabal, que Franklin Mirabal se pone malo, cuando dice, me voy a poner malo, tú eres de ese tipo de narradores que te emocionan y
¿O tú lo coges con calma, así? Lo que pasa es que yo tengo un estilo que es un poco más tradicional. Yo prefiero que la gente tenga toda la información posible. En mi caso, o sea, la emoción en su momento. Pero yo prefiero, mi principal objetivo es que la gente, el que esté escuchando, sepa lo que está pasando. Y que el juego sea lo principal. Que los jugadores, que lo que está pasando en el terreno sea lo principal. Y que yo sea secundario, que hable el juego. No, mire, le comentaba yo a Stiverlin, correspondiente así a tu manera de hacer tu trabajo, que yo admiro la forma en la que tú narras los partidos. Yo que he tenido la oportunidad de ir a los juegos en vivo y verte ahí sentado narrando al público televisivo, tú narras que en sus momentos tú le das el ánimo, esa fuerza, esa entonación a la narración, pero tú eres inmutable en tu forma, en tu aspecto físico. Tú puedes decir, viene Kevin Pérez, la agarra, bombazo, pero tú estás, mira, tranquilo. La gente cree que quien está hablando por ese micrófono está brincando, está saltando, está haciendo lo mismo que uno en el Centro Olímpico, y tú estás ahí tranquilo, sereno. Simplemente es tu voz con esa entonación que tú haces. Oye, yo admiro en verdad esa forma en que tú haces el trabajo. Guardando energía, porque si me pongo con el cuerpo también a hacer movimientos y todo eso, me voy a cansar. Entonces, hay que guardar energía, sobre todo para la parte, en el caso de baloncesto, la parte final del juego, que a veces se dan unos dramas y uno necesita llegar fuerte a esa parte. ¿A cuáles jugadores, ya sea internacional o aquí de nuestro país, te ha tocado tener de cerca y entrevistarlo? Yo te diría que en cuanto a béisbol, Don Juan Marichal, Pedro Martínez, wow, son de las figuras que yo he tenido el honor de entrevistar. En el baloncesto, no entrevistando, sino viéndolo, porque participé con dos equipos dominicanos que fueron a campeonatos mundiales, pero ver de ahí Stephen Curry, Kyrie Irving, Anthony Davis, no los pude entrevistar porque estaba trabajando con el equipo de la República Dominicana, pero esa experiencia fue muy buena, estar ahí en esos ambientes. Muy duro. No, debe ser increíble. Bueno, y también Albert Pujols, que ya es el principal bateador de todos los tiempos de la República Dominicana. Tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí para los Leones del Escogido. David Ortiz. Son muchos realmente, Salón de la Fama, como Ren Samber, que vino una vez aquí, aquel segunda base de los Cachorros de Chicago. Dave Winfield también, que vino cuando se inauguró la Academia de los Padres de San Diego en el sur, en Najayo, si no me equivoco, es donde está esa academia. Esos tipos también tuve el honor. ¡Wow! Increíble. Si yo estuviera delante de la NBA, yo no pudiera ni hablar. Hermano, sí, Kobe, ¿tú te imaginas? No, sí, lo que pasa es que uno ahí tiene que comportarse, porque es que en ese tipo de eventos, es verdad que yo soy NBA, pero se supone que yo trabajo en un equipo también, sí, que tiene su relevancia, y uno tiene que mantener el comportamiento, no podemos ponernos tan al menos, ¿verdad? Yo estuviera diciendo al de la cámara, oye, no me enfoques a mí, porque si fulano la donquea, yo voy a brincar, y él es del equipo contrario, no me enfoques. Pero esa experiencia es muy bonita, porque por ejemplo, en el Mundial de China 2019, una preparación antes del Mundial, donde se hizo un pequeño torneo, y ese torneo estaba el equipo de Grecia con Giannis Antetokounmpo, y también teníamos la oportunidad de verlo a cada rato, de comer en el mismo lugar, porque los equipos iban a la misma hora prácticamente a almorzar y a cenar, y hasta en el ascensor uno se encontraba con tipos como él. Esa experiencia realmente de las más bonitas que uno le ha tocado vivir. Increíble, increíble de verdad. Cuéntanos con relación a lo que es el trabajo con los Leones del Escogido. Son muchos años ya que estás con ellos. Ahora mismo eres director de prensa, de comunicación de ellos, ¿no? Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas. ¿Cómo es el trabajo con ellos? Porque yo sé que tú también tienes programas de radio, tú también debes realizar labores de narración por televisión. Me imagino que la agenda debe estar sumamente apretada, además de que eres esposo, eres padre. ¿Cómo tú te haces para poder llevar esa agenda apretada que tienes? Bueno, el caso de los Leones del Escogido es exigente, y sobre todo a partir de que comienzan los entrenamientos a finales de septiembre hasta que termina la temporada, un rol de seguimiento a todo el mundo, de
organización, de que todo lo que tiene que ver con comunicaciones de los Leones del Escogido esté pues en la línea, atención a líderes de opinión, narrando también con los Leones del Escogido, el día a día con los trabajos que tiene que ver con prensa y atención a los periodistas. Es un reto bastante grande y la verdad es que cada temporada, no importa en qué momento termine, yo de una vez me tomo unas vacaciones porque el reto es demasiado grande. El reto es tan grande que cuando está la temporada ya en juego, no solamente los entrenamientos, sino ya cuando comienza la serie regular, uno se levanta y encuentra mensajes de trabajo en el celular. Comienza a trabajar desde la mañana y sigue así mismo hasta terminado el juego y un rato más poniendo todas las cosas en orden. Así que es un trabajo que requiere de muchísima atención. Mientras estás en temporada con ellos, también tienes los deberes de los programas de radio al mismo tiempo. Sí, estoy trabajando, sí. ¿Cómo tú crees esos balances? O sea, ¿cómo tú te preparas para los programas de radio donde tienes que dar tus opiniones de otros deportes, de noticias que están ocurriendo en NBA, en baloncesto europeo, lo que sea, y a la vez llevar ese cargo tan fuerte ahí con los Leones? Tú sabes que lo principal es la pelota invernal. Cuando la pelota invernal está, todo lo demás es secundario. Y si uno está trabajando en la pelota invernal, pues lleva una ventaja porque está mucho más informado. Y ya lo otro es más fácil agarrarlo porque la pelota invernal ya uno lo tiene. No, excelente. Ok, tú te has destacado, estuve leyendo, tú te has destacado como narrador y como periodista. ¿Cuáles son esos premios que te han, o esas instituciones que te han, han reconocido tu trabajo? ¿Y en qué año fue eso? Mira, la CD me ha dado 3 premios, la Asociación de Cronistas Deportivos, el último fue en el año pasado. El primero fue, si no me equivoco, 2011-2012. Otro entonces un poquito más allá, el Colegio Dominicano de Locutores recientemente. Bueno, el año pasado también me dio uno como narrador. En el caso de la CD han sido uno como narrador, uno como comentarista de radio y otro como figura destacada del año. Dentro de un grupo de destacados sacaron creo que 7. Y entonces dentro de esos 7 yo estaba entre los que se destacaron durante el año. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente la Escuela de Comunicación Social, me entregó un reconocimiento que para mí ha sido muy importante, que es como el meritorio de los que han salido de esa escuela. Eso para mí significa mucho porque tantos años en la UAS y que la universidad me reconozca, eso la verdad es que es un privilegio. Además de eso, el Club San Carlos me dio uno también que le tomé mucho cariño, el premio La Garcita Dorada, ¿verdad?, que es un premio que se otorga todos los años, como también persona sobresaliente del barrio. Y ese yo lo tomo con mucha importancia porque es que uno es de ahí, o sea, uno nació, creció, claro, conoce mucha gente de ahí, sabe lo que lleva salir del barrio y triunfar. Y eso a mí me gustó porque también es una manera de que jóvenes del barrio entiendan que hay un camino positivo que se puede tomar para hacer cosas bonitas. Ok, ¿tú sientes que has llegado al tope de tu carrera o sientes que todavía falta algo más que tú puedas nunca demostrar? Se llega al tope, porque el día que yo llegue al tope yo creo que yo me retiro. El día que yo llegue al tope es que habré alcanzado todo, incluyendo económicamente, y no necesitaré trabajar más. Por lo tanto, siempre hay algo más que hacer. Qué bien. ¿En algún momento has tenido alguna oferta o tú mismo has tenido el deseo de trabajar fuera del país en lo que viene siendo la narración deportiva? Es difícil trabajar fuera del país porque si uno no tiene los documentos es bien difícil que esa oportunidad llegue, porque además la fila allá es larguísima, o sea, allá hay mucha gente que lo puede hacer y bien, no hay tantos puestos, por lo tanto es algo que es bien complicado, que para lograrlo uno tendría que moverse hacia los Estados Unidos. Excelente. Correspondiendo a la pregunta que hizo mi compañero, yo sé que a veces, bueno, nosotros no sentimos así de que llegamos al tope, no. Yo creo que puedo dar más. Todavía tengo ese sentimiento de querer alcanzar algo más. Pero yo sé que en todo el trayecto que has tenido todos estos años, debe haber existido algo
que tú puedas tener como la cima de tus logros, que tú digas, oye, para mí mi mayor logro fue que ocurriera esto en mi vida, que ocurriera en ese tiempo, que ocurriera de tal manera. ¿Qué es eso que ha ocurrido en tu vida que tú puedes decir o nombrarlo como tu mayor logro en tu carrera? Mira, me voy a salir de mi carrera porque es que la carrera para mí es algo secundario, pero yo creo que la familia, eso para mí es lo más importante, esos son los que están, los que siempre van a estar, y eso es lo que más vale. A veces hay gente que se molesta conmigo porque yo suelo con este tipo de cosas echar la carrera a un lado, pero para mí la familia es lo principal. Ustedes ven los hijos míos y eso es impresionante, esos hijos míos son tremendo, la esposa, toda la familia, y ese para mí es el mayor tesoro. Pero en la carrera sí, algo que yo pueda decir, no sé, como que todo ha sido muy bonito y yo lo pongo en una balanza y todo como que es igual, alguna cosita más que otra, pero no nada todavía que yo diga esto es lo máximo, porque es que como te explicaba ahorita, hay cosas todavía que uno puede lograr y no quisiera poner nada por encima ahora a lo que se pueda lograr después. ¿Hay algún narrador deportista o algún comunicador que haya sido tu inspiración a tu llegar? José Bejarán, mi papá. O sea, le decía ahorita que él ha sido uno de los locutores más completos de la historia de República Dominicana porque leía noticias, grababa comerciales, narraba béisbol, presentaba programas musicales. Todo lo que se podía hacer o lo que se pueda hacer en la locución, él está capacitado para hacerlo. Entonces, esa primera inspiración fue la que tuve para decantarme por esta carrera y sus consejos, yo viendo cómo él hacía su trabajo, cómo hace su trabajo todavía, es algo que siempre me ha marcado y para mí esa es la principal influencia que yo he tenido. Pero hay otros narradores también, en el caso de Osvaldo Rodríguez Uncar, por ejemplo, Mendy López, son figuras que yo siempre he seguido y he respetado y que sus estilos son de los que más me agradan. En cuanto a periodismo en sí, uno puede mencionar Marimilio Guerrero, que en paz descanse. En cuanto a direcciones de prensa y comunicaciones, creo que es alguien que he seguido. Y Héctor J. Cruz también como periodista, alguien que uno respeta. Y hay otros más, pero así rápido te puedo mencionar esos que te he dicho. Muy bien. Excelente. ¿Qué consejo tú le darías a aquellos que te vemos como un modelo a seguir y que quisiéramos poder alcanzar eso que tú tienes, que es trabajar apasionadamente por algo que te gusta, tener un trabajo que tú disfrutas y poder alcanzar ese éxito que tú has tenido en tu carrera? ¿Qué pueden hacer esos jóvenes que quieren llegar a ser como tú en cuanto a esa parte del trabajo deportivo? Yo te diría que la preparación es lo primero, prepararse, leer, ser curioso, investigar, no quedarse simplemente en una línea, tratar de pasarla, tratar de conocer lo más que se pueda de todo, no solamente de los deportes, sino de cultura general, eso es bien importante. Si se puede aprender un segundo idioma, bienvenido sea, yo creo que eso suma muchísimo. Y seriedad también, cuando uno tiene seriedad en lo que uno hace, eso le trae resultados positivos. Y seriedad es cumplir con las asignaciones, ser totalmente responsable con los horarios, ser respetuoso también del medio, de la audiencia y de los compañeros, son cosas que ayudan para uno progresar. Excelente. ¿Cuáles son tus redes sociales, Melvin, para que esa audiencia te siga? Arroba Melvin Bejarán. Así mismo de fácil en Twitter y en Instagram. Muy bien. Melvin, muchas gracias. De verdad que para nosotros ha sido un placer estar aquí con nosotros. Yo me siento más que honrado en el día de hoy. Señores, aquí como cada viernes antes de irnos, tenemos que anunciarle que Senderista Tour, señores, Senderista Tour, cada viaje es una experiencia inolvidable. Este 19 de marzo tenemos nuestro próximo tour hacia los Buggy, señores, en Punta Cana. No te lo puedes perder. Tú puedes reservar con 1,000 pesos.
y tienes todavía 3 quincenas para hacer tu pago. Lo puedes pagar al pasito para que no lo sienta. Y nos vamos para los buggy, señores. Steve, dime, nos tú vas. Vamos para te los queda? Buggy, nos vamos, claro que sí, nos vamos para los buggy. Yo me voy a hacerte compañía ahí para que tú manejes. ¿Y tú no sabes manejar, Steve? ¿Tú sabes manejar? Ese día yo voy de vacaciones. Yo voy de descanso. voy a turistear, como dicen por ahí. Viejo, pero mira la imagen. Lo chulo de eso es manejar. Señor, ¿y usted no sabe lo que incluye? Incluye transporte, desayuno, incluye staff, animación, un trago de bienvenida, show de luces, show de máquina de humo, nos vamos para Congo Bar, Cueva Taína, Casa Típica, Playa Macao. ¿Qué más tú quieres, Steve? Oye, ¿y por cuánto? Por tan solo 2.990 pesitos. Casi regalado. Regalado, así que no te lo puedes perder. Así que en el día de hoy, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Un beso, un abrazo para esa audiencia hermosa que nos sintonía cada viernes. Bye, hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.